¡Audiencia pública! El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Muy buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente de salud? Campana, hoy me siento divinamente bien. ¿No está usted de mal humor? ¿Qué va? Hoy me siento de un humor excelente. Bueno, quisiera aprovechar la oportunidad para pedir un favor. ¿Cuál es el favor? Que me suba el sueldo, compadre. Concedido, concedido. No me diga. ¿Cuánto está ganando usted ahora? Figúrese, un peso diario. Pues no hay problema. Desde hoy ganará usted 7 pesos. ¿Diario? No, semanales. Oiga, señor juez. No me dé las gracias, que no vale la pena. Limítese a decirme cuál es el caso que tenemos para hoy. All right. ¿Qué se le va a hacer? Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿Dónde se cometió esa estafa? Ahí, en una oficina. Pues llámelo complicado en ese oficinicidio. Vaya mal. ¡Lu María! Nada, Nina. Aquí como todos los días. Su vecino Gallego de Coviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la rea! Usted es más aburrido que usted. Está aburrido usted. Usted no se ha dado cuenta que yo le he aumentado el sueldo. Se trabajan aquí 6 días y yo le pago a usted 7 pesos. Le he aumentado 1 peso semanal. Está bueno ya. Rebájese el peso ese y siga ganando 1 peso diario. Pero como voy a ir de aquí, doctor. Váyase cuando quiera. A otro juzgado donde hay un juez que tenga más. Póngase 100 pesos de multa para no que no se pueda. Lo va a pagar, no, va a por eso mismo, por eso mismo, para irle descontando el sueldo y así no se puede ir. Le he tenido que empeñar hasta el saco para pagar la multa aquí. En cállese la boca. Vamos a ver quién es el acusado aquí. Ay, qué ingenuo es usted, señor juez. ¿Quién va a ser aquí el acusado? Sí. Lo pregunta. No, no. Mira, aquel buen mozo que hay allí. Vaya, hombre. Tres Patinitos. Otra vez. Este mismo. Pero será posible, Tres Patines. Bueno, si tú sabes que es Serapio Silva, ¿para qué me manda? ¿Qué Serapio Silva es ese? Ahorita lo mismo. Será posible, Serapio Silva. Parece mentira que no haya manera de que usted respete la ley. No, pero si yo respeto la ley, chico. No sea cínico, Tres Patines. Está bien. ¿Cómo va usted a decir que respeta la ley cuando todos los días viene aquí acusado de algo? Eso no es verdad, porque ayer yo no vine acusado de nada. Porque ayer era domingo. Bueno, eso te demostrará que yo respeto la ley. ¿Qué ley? La del descanso de Mimical. De Mimical, ¿no? Sí, chico, los domingos no hay descanso de Mimical. No, señor, dominical. Además, bueno, el descanso de Mimical los domingos ayer no tuvo descanso. Porque tuvo un chiquito ayer en su casa que acabó con ella. ¿Oye? Bueno, está bien. Como quiera que sea, pero el caso es que ayer no vine, ¿verdad? Ayer no, pero el resto de la semana sí vino usted todos los días. Tampoco es verdad eso, chico, porque yo no vine todos los días. ¿Cómo que no? No, señor. Vine todas las noches. Y además yo nunca vengo a la corte acusado. Ah, ¿y cómo viene entonces? Acosado. ¿Cómo acosado? Sí, acosado por el Rudecindo este y por la doña esta, que no hace más que levantarme calumnia nada más porque me tienen odio, chico, no sé cosa, de qué. Hombre, qué cosa, compadre, por Dios. Nosotros le hemos levantado alguna calumnia a usted, ¿eh? Sí, Rudecindo, sí, no me diga que no, porque tú sabes que un dedo no se puede tapar con el sol. Al revés, Tres Patines. ¿Cómo al revés? Es el sol lo que no se puede tapar con un dedo. Y eso no fue lo que yo dije. No, señor, usted eso dijo... Usted dijo que eso no fue lo que yo dije. Por eso mismo, usted dijo que un dedo no se puede tapar con el sol. Bueno, porque es verdad, chico. ¿Cómo que es verdad? Hombre, métete a tapar un dedo con el sol para que tú veas lo que te pasa con el dedo. Secretario, póngale 5 pesos de multa a Tres Patines por discutir con el juez. Vamos a ver, ¿qué es lo que le pasa a ustedes hoy? Bueno, pues verá usted, mi querido doctor. Resulta ser que Nananina, Tres Patines y yo estamos empleados en la compañía casquera de Cuba, S.A. ¿A qué se dedica esa compañía? Tiene una fábrica de cascos de guava. Ah, vamos, por eso se llama compañía casquera. Sí, señor, compañía casquera de Cuba, S.A. Es una sociedad anónima, ¿no? No, señor. No es ninguna sociedad anónima. Entonces, ¿qué quieren decir las iniciales S.A.? Sin azúcar. ¿Cómo sin azúcar? Sí, porque esa compañía no le echa azúcar a los cascos de guava. ¿Y hay quien se lo dispare sin azúcar? Sí, porque el azúcar lo dan en un saquito aparte para que cada uno le eche lo que quiera, la cantidad que caramba, le diga bien. Qué casco de guayaba más raro. Uh-huh. Bueno, ¿y quiénes son los jefes de esa compañía? El presidente de la compañía se llama don Clodoveo Cayuco. ¿Lo conoce usted? No, no lo conozco. Quizás conozca entonces a la vicepresidenta. ¿Cómo se llama la vicepresidenta? Bueno, pues doña Cleta Canutillo. ¿No la conoce usted tampoco? Cleta Canutillo. Sí, Cleta Canutillo. Me suena ese nombre. ¿Qué señas tiene ella?
Bueno, es una señora ya entrada en años, ¿no? Poquito fea, barrigoncita. No, un poquito. No, es bonita. No, un poquito fea. Óyeme, es una clase de vieja fea que le zumba el mango, chico. No tanto, que yo la conozco, no tanto, ¿eh? No, que hubo de eso, Rudecindo, dilo, viejo. Bueno, sí, hombre, la verdad es que la vieja está para el tigre. ¿De veras? Hombre, figúrate tú, que los anuncios de la compañía dicen así, sí. Nuestros cascos son únicos. ¿Nuestro qué? Nuestros cascos. Ah, cascos. Son únicos. Ajá. Y debajo tienen un retrato de doña Cleta. ¿Eh? Bueno, pero es que ese retrato lo ponen porque doña Cleta es la vicepresidenta de la compañía. Por lo que sea, pero el casco es lo que ponen ahí. Ella. Sí. ¿El casco o a ella? A ella la ponen de tú lees casco y ves la viejuca y tú dices, esto es la misma cosa. Es el casco más casco que se ha visto en la vida. Me alegro que tú lo comprendas. Bueno, ¿y qué? ¿Los tres ustedes trabajaban en esa compañía? Sí, señor. Yo soy el cajero, Nananina es la telefonista, y Tres Patines es el mensajero en bicicleta. No, ningún mensajero en bicicleta, chico. ¿Y qué es entonces usted? Emisario en velocípedo. No me diga, sí. ¿Con qué emisario en velocípedo, no? Sí. Yo empecé como secretario de jefe. Ah, ustedes. Óigame, usted que está trabajando ahí, ¿por qué no recomienda acá al secretario mío a ver si va a trabajar allá? Chico, porque ahí lo que hace falta es vender casco, ¿no? Lleva más empleado de lo que necesita la fábrica, ¿entiendes? Pero el asunto del caso es que tú sabes que yo empecé como secretario del jefe. Pero tú sabes que ahora, chico, ningún jefe quiere tener secretario, sino secretario. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Nada, el jefe me quitó a mí de secretario para poner a una rubia ahí que no tiene la mitad de la ininteligencia que tengo yo, ¿no? Pero que tiene, oye, se ve que la muchacha tiene mucho, ¿cómo le llaman? Sexo appeal. Sex appeal. ¿Eh? Sex appeal. ¿Sí? Vaya, por Dios. Y usted no tenía sex appeal, ¿verdad? Bueno, parece que no lo tenía, ¿no? Y por eso lo sustituyeron por esa rubia. Sí, chico, porque yo lo reconozco, chico. Sí. En encanto físico, la rubia me lleva mucha ventaja. Un momento. No, vamos por parte, que a usted no lo sustituyeron por eso, déjese de eso. ¿Cómo que no, señora? No, señora, usted lo sustituyeron por Ceboruco. ¿Cómo? La cosa fue por Ceboruco. Claro que sí, señor Pérez. Lo que pasó fue que el jefe le dictó una carta dirigida al director de la Orquesta Filarmónica de La Habana, y ¿sabe lo que hizo Tres Patines? ¿Qué hizo? Puso Habana sin H. Bueno, pero si no hacía falta ponerla, señora. ¿Cómo que no hacía falta, Tres Patines? Claro que no, señor juez, chico. ¿Qué sonido tiene la H, chico? Ninguno, la H no suena. ¿Y entonces, chico, para qué se va a poner ahí en una orquesta una cosa que no suena? No, Tres Patines, aunque no sonara, usted suprimió ahí una letra que era necesaria porque esa H no estaba ahí de comebola. Bueno, chico, pero de todos modos, chico, la cosa no era para tanto, chico. Mira, la próxima vez hubiera puesto yo orquesta con H también y ya estaba pagada la que faltaba. Sí, pero es que después de eso le dictó otra carta para un cliente de Jaruco y en el sobre usted puso Jaruco con minúscula. ¿Y con qué letra la iba a poner, señor? ¿Con qué iba a ser, Tres Patines? ¿Cómo pone usted los nombres de los pueblos? Hombre, cuando son grandes, como Camagüey, por ejemplo, se pone con letra mayúscula. Mayúscula. Pero cuando son pequeños, como Jaruco, la pongo con la minúscula para que la letra venga bien con el tamaño de pueblo. No me digas. Es decir, la fotografía de la misma lectura te indica en el mapa el redondel del tamaño del municipio. Municipio de término municipal. ¿Usted conoce la gramática, Tres Patines? No, ¿dónde queda ese pueblo? Jamaica, diga tú. ¿Pero cómo va a preguntarme usted qué pueblo es ese? Señor juez, ¿se da usted cuenta de por qué le quitaron la plaza de secretario? Sí, ¿se da cuenta? Porque la rubia tiene más ortografía que él. Hombre. ¿Más qué? Ortografía. ¿Esa rubia no tiene más ortografía que usted? Bueno, te voy a decir, chico. ¿A qué tú le llamas ortografía? A lo que se lo llama todo el mundo, a saber escribir correctamente. Bueno, podría ser también. Pero esa rubia es fatal para mí, chico. ¿De veras? Ah. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, porque primero me quitó el puesto y después, por culpa de ella, por poco me mata. ¿Quién? Cucusa, chico. No. La novia mía. ¿Y eso? Nada, chico, que como que jefe no había llegado todavía. Sí. Yo me puse a hablar en su despacho con la secretaria. Sí. Una conversación amena, de solaz esparcimiento. Sí, señor. Y en eso llegó mi novia y me sonó una clase de estacazo por el medio de la cabeza
Que caí, pero óyeme, sin sentido, chico. ¿Y por qué le dio ese estacazo? Porque yo estaba de espalda y no la vi entrar, si no, bueno, no me lo da, pues, bueno, pero ¿con qué motivo se lo dio? No, ¿qué motivo? Me lo dio con un paraguas, chico. No, pero... Parte de cabo, chico. Sí, sí. ¿Tú has visto ese paraguas? Cogió la punta, sí. Cabo de yaya, que tiene como unos ojos, sí, de pescado, sí, 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 ese mismo. Pero te lo dio por celo. No, no, por celo no, por el medio de la cabeza. Óigame, Tres Patines, lo que yo le pregunto es qué estaba haciendo usted cuando llegó su novia y le sonó ese estacazo. Ah, le estaba resucitando una poesía a la secretaria. ¿Una poesía? Sí, chico. Una, wow. ¿De qué? Una poesía bellísima. ¿De qué? De Cuco. ¿De Cuco Boloña? No, de Cuco Lambé. ¿Cómo Cuco Lambé? Cuco Lambé, chico. Secretario. Póngale otros 5 pesos de multa a Tres Patines. ¿Por qué, chico? Por analfabeto. Ese poeta no se llama Cuco Lambé. ¿Y cómo se llamaba entonces? Cuca Lambé. Ah, ¿era una poetisa? No, señor, era un poeta. ¿Y cómo se llama Cuca, chico? Cuca solo, no. Cuca Lambé, todo junto, en una sola palabra. ¿Cómo en una sola palabra? Sí, Tres Patines, porque el Cuca Lambé era un seudónimo. ¿Un qué? Un seudónimo. Pero tú no me dijiste ahora mismo que era un poeta. Mire, cállese la boca, hágame el favor. En fin, la cuestión es que ustedes tres trabajaban en esa compañía, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y qué fue lo que hizo Tres Patines? Bueno, pues lo primero que hizo, señor juez, fue que en esa compañía exporta cascos de guayaba para el extranjero, ¿comprende? Sí. Y naturalmente había un embarque pequeño que hizo ahí, y yo como cajero tenía que mandarle 40 pesos a un agente exportador que se llama Juan Pérez. ¿Y qué, se los mandó usted? Sí, señor. Yo hice un cheque al portador por 40 pesos... Uh-huh. Y se lo di a Tres Patines para que se lo llevara al hombre. Y vaya usted a saber, doctor, hombre, lo que hizo Tres Patines fue cambiar el cheque y meterse el dinero. Bueno, Rodecino, ¿sí? Pero ya yo te impliqué por qué yo hice eso. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo hizo? Porque yo vi que el cheque decía, páguese al portador la suma de 40 pesos. Ajá. Fíjate bien, ajá, al portador, no a Juan Pérez. Bueno, pero en ese caso el portador no era Juan Pérez. Bueno, eso creía yo, chico, pero cuando yo llegué a la casa del hombre, vi en la puerta que había una placa de esa de metal amarillo de eso, sí, que la habían cambiado de metal con... Sí. ¿Un nutrimento? Sí. ¿La limpiaron? Sí. Bueno, entonces decía la chapa que lo dieron, la fraccionaría, que la entiendo perfectamente. Sí. Dice Juan Pérez, exportador. ¿Qué quiere decir exportador? Que se dedica a exportar. Ah, yo creí que eso de exportador quería decir que el hombre había sido portador, pero que ya no lo era. ¿Y no le entregó a usted el cheque? ¿Qué le voy a entregar, chico? Lo que hice fue que me llegué hasta el banco y le pregunté a un señor que estaba ahí en una ventanilla, para salir de duda, ¿no? Ajá. ¿Usted me quiere hacer el favor de decirme quién es el portador de este cheque? Yo lo tenía en la mano. Sí. El hombre me contestó, hombre, el portador de ese cheque es usted mismo, chico. Entonces yo le dije, bueno, pues págamelo. El hombre me lo pagó y se lo llevé los 40 pesos a mamita. No me diga, esa fue la explicación que le dio a usted, Rudecindo. Sí, doctor. Y figúrese usted, ¿no? Yo lo iba a denunciar ahí mismo. Pero él me juró que había sido una equivocación y me pidió que yo le prestara otros 40 pesos de la caja para llevárselos al hombre. Con él me lo pagaba hoy lunes sin falta, ¿no? ¿Y usted se lo prestó? Sí, señor, pero con la garantía de la bicicleta. ¿La bicicleta no es de la compañía? No, señor, no, la bicicleta es de él. Con esa garantía yo le presté los 40 pesos y él se los llevó al hombre. Pero ahora, doctor, si ni me paga los 40 pesos, ni quiere entregar la bicicleta... Porque ni... yo no hablé nada de la bicicleta, Rudecindo. No ha hablado yo nada de, señor, la bicicleta. Usted le dijo a Rudecindo delante de mí que si hoy no le pagaba los 40 pesos, que se quedara con la bicicleta. Usted es un testigo de peluche. Usted es un testigo de peluche. De estuche, pero de rápido, no es de estuche, continúe. Nah, chico, Nananina entendió mal. Yo no dije con la bicicleta. ¿Y con qué fue lo que dijo entonces? Con la bicicleta. Sí, con doña Cleta Canutillo, la vicepresidenta de la compañía. ¡Ay, bendito Dios! ¿Y para qué quiero yo a esa vieja, compadre? Ah, yo qué sé, chico, pero yo no te... Eso fue lo que yo te dije. Yo no te dije lo que tú dices. Yo no te pago los 40 pesos, te dije bien claro. Si yo no te pago los 40 pesos el lunes, te cedo la bicicleta. No me diga, entonces lo que le cedía a usted era la bicicleta. Sí, claro. Ah, sí, ¿no? Sí. Porque aquí entre nosotros, chicos, a mí la que me interesa es la secretaria. Ah, sí, pues escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. En este caso se ve con la claridad del día que hubo sinvergüencería, fraude, dolo y mala fe. Por lo que el juez desde luego da esta sentencia discreta. O usted le paga al gallego o pierde la bicicleta.